Bueno, queremos escucharte un poquito porque está fresquito el tema de ayer, Tino. Un gusto saludarte y bienvenido de nuevo. Bueno, gracias. No, lo de ayer es síntoma de lo que se iba a venir. Creo que la Selección Colombia empezó unas eliminatorias muy difíciles, con muchas dificultades. Las empezó como terminó la Copa América. Empezamos mal. La Copa América terminó mal con jugadores que no andan en el nivel que todo el mundo quiere o en el nivel que todo el mundo espera. Igual cuando se le gana a Perú, pues cuando uno gana un partido de esos, uno pues, de la alegría de ganar y de saber que para ir a un mundial se necesitan son puntos, por ahí pasa desapercibido de que la selección no jugó bien. Y eso se dio ayer en el partido contra Uruguay, un equipo totalmente ido, desconcentrado y que perdió de una forma que era la única forma que tenía Uruguay para ganarle a Colombia, que eran, y que todos sabíamos que eran las faltas y los tiros de esquina. Faustino, cuando 42 millones de colombianos se convierten en técnicos después del partido, digamos que ahí no hay problema. Pero la situación se da antes del partido, cuando muchos hablan de quiénes deben jugar, pero el técnico toma sus propias decisiones. ¿Su punto de vista en ese sentido en relación al técnico Pepe? Pues lo lindo del fútbol es eso, que todo el mundo puede opinar, pero al final él es el que decide y toma las decisiones de quién juega y quién no. Uno en la casa hace el equipo que uno más le gusta, el que más quiere. Pekerman, hoy en día yo creo que está equivocado, se está equivocando en la convocatoria de jugadores, donde está llamando a unos jugadores que nadie lo esperaba. Por ejemplo, este muchacho Sánchez Borré, un jugador que no está jugando en el Deportivo Cali, que está de suplente y lo llaman a la lesión y no lo utiliza, donde tiene por encima a Dorlan Pavón, que está haciendo goles en México, el mismo Fernando Díez. Entonces, cuando uno empieza mal las convocatorias, lógico que esto va a terminar mal, y eso es lo que está reflejando, porque en la Copa América también hizo unos llamados de unos jugadores que nunca más los volvimos a ver, y que ahorita en los partidos oficiales no los llamó, y que los llamó para partidos de preparación de los amistosos. Entonces, ahí es donde yo creo que está erradicado el error del cuerpo técnico. Están equivocando en el nombre de los jugadores que están llamando. Bueno, Tino, se ve una eliminatoria ya marcando algunas diferencias. ¿Cómo ves a Chile, por ejemplo, que ayer fue a Lima y le ganó a Perú y ya llegó a 6 puntos, y el mismo caso Uruguay, que están al tope de la tabla con Ecuador? Yo ahorita lo estaba hablando ahí, donde la preocupación ahora es que para este mundial, para el mundial que viene en Rusia, nosotros tenemos en Sudamérica, son 5 cupos, de los cuales 2 cupos ya están más que definidos, que son Brasil y Argentina. No creo que queden por fuera, y quedan 3 cupos para Paraguay, Colombia, Ecuador, Uruguay, Chile. Los rivales directos de Colombia son Chile, Uruguay, Ecuador, y ya nos saca una ventaja numérica y ventaja deportiva, porque Ecuador juega y ganó en Argentina, que no sé cuánto vamos a ir a ganar allá. Chile ganó sus 2 partidos y el próximo partido nos enfrenta a nosotros. Y no podemos pensar ni en perder, porque ya nos cogería una ventaja muy larga. Y Paraguay, que era el equipo que en las últimas eliminatorias estaba eliminado, lleva 4 puntos, que eran los mismos que llevamos nosotros para la clasificación de Brasil. Entonces, esto empezó muy difícil. Los 2 partidos que vienen son bravísimos, porque ir a jugar a Santiago es muy duro, ir a jugar después contra Argentina acá va a ser muy duro. Y la gente pensará que no viene Messi, pero yo creo que ese enano, con las ganas que tiene, yo creo que va a estar aquí jugando. Faustino, señalaba usted en privado con las directivas que en estos 2 partidos podría definirse, viendo todo el proceso,
la clasificación de Colombia al Mundial, es decir, en materia de puntos. ¿Cómo es el análisis que hace usted? Sí, porque lo que te acabo de decir, vamos a enfrentar rivales directos, pues, va a ser Chile, y tenemos que ganarle, no sé cómo, pero hay que ganarle, pero vamos a enfrentar el mejor equipo que hay en América en este momento. Porque después viene Argentina acá, y uno con Argentina uno sabe que puede ganar o perder, pero ganarle siempre a Argentina aquí es complicadísimo. La eliminatoria pasada aquí perdimos 2-1 con gol de Messi, ¿verdad? Y pasamos ganando 1-0. Entonces, si no sacamos estos puntos, que hacen falta y nos cogen mucha ventaja, después en la segunda ronda, después de que uno esté a 6 o 7 puntos de los rivales que te dije, ya no hay nada que hacer porque él debe ir a recuperar los puntos, porque uno, pues pensar de ganarle a Brasil los dos partidos allá y acá, puede ser, pero eso sueña, y ganarle a Argentina los dos partidos también es muy complicado. Entonces, decían algunos colegas, y por eso recordaba la faceta suya en la Copa del Mundo de Brasil, que hay jugadores como Jackson Martínez que están ahí, que juegan en una liga importante como España, y otros proponen que se haga una base, recordando un poquito el poco tiempo de trabajo, a la época de ustedes con el Atlético Nacional y con Darío Gómez. ¿Qué puedes plantear, Faustino, sobre el tema? No, una base ahorita aquí tendría que ser de un equipo colombiano que salga campeón. Hacer una base tienen que estar jugando permanentemente, como nos tocó a nosotros en el 94 con el Atlético Nacional, que eran prácticamente 9 jugadores. 8 que jugaban en el Atlético Nacional, el resto eran 3 por fuera. Entonces, ya en competencias va a ser complicado. Yo lo que propongo es, lo de Jackson, ya son, yo no sé Jackson qué le hizo al entrenador, que no lo pone ni en, yo creo que ni en el Nintendo de la casa del entrenador lo pone a jugar. Pero tienen que tener algún problema, porque es que es muy raro que un tipo de estos vaya y meta 50 goles en Europa, venga a la selección y pongan un muchacho que lleva 2 partidos en la selección, que es la primera convocatoria. Entonces, eso pasa en el fútbol muchas veces. Cuando un entrenador no lo quiere a uno, nunca lo pone. Así que lo que digo, que lo primero que tenemos que hacer es que el señor Pekerman se venga unos días para Colombia, porque él vive en Buenos Aires. Revise qué es lo que está haciendo, se siente con los directivos, qué van a hacer para estos 2 partidos, porque es que ya, esto no es que le den a uno tiempo, esto es dentro de un mes que se viene otra vez a papa caliente, y o nos salvamos nosotros o nos olvidamos del Mundial y empezamos a vivir del recuerdo del Mundial de Brasil. Entonces, lo importante es que él se venga, se siente y mire qué piensa hacer para la próxima convocatoria, porque está llamando jugadores que, o sea, llevó 25 jugadores para estos 2 partidos y utilizó los mismos. No salió, no, ¿cuánto jugaron? 13 jugadores, 13, 14, no jugó. Entonces el Valle hace un esfuerzo, o este equipo hace un esfuerzo contra Perú jugando a 45 grados en Barranquilla, y no hizo ni siquiera 2 o 3 cambios para ir a enfrentar a Uruguay a los 5 días, jugadores que están cansados. Y más cuando uno no está en el nivel de uno, es cuando más se cansa, porque hace mucho más esfuerzo. Mucho más fácil cuando todo le sale más fluido. Sí, Pino, señalaba usted también que, a diferencia de lo que pasó con Pekerman, el equipo uruguayo que jugó en Bolivia, pues no jugó con los mismos, hubo varios cambios, pensando también en el desgaste que habían tenido en La Paz. Cuando se pierde un partido de esto, o cuando se gana regular a Perú, siempre está rondando en todos los comentarios el nombre de James Rodríguez, que porque no estuvo James, que esa es la situación, que cuando vuelva James todo va a cambiar. ¿Cuál es el punto de vista en ese sentido de Tino Asprilla? ¿Hace tanta falta James a Colombia como Messi a Argentina, por ejemplo? Yo creo que hay jugadores que son titulares indiscutibles y siempre le hace falta un equipo. Uno puede cambiar nombres, o puede poner un reemplazo cuando hace falta, pero en la cancha es muy difícil reemplazar jugadores que son superiores a otros. Lo de James, yo creo que es un muy buen jugador, que le hace falta a la selección Colombia, inclusive moralmente,
pero James solo no va a cambiar un problema que no es, que no es futbolista, es un problema que es táctico. Peckerman hizo todo al revés, pone jugadores que no juegan en ese puesto. Es como yo poner a Falcao de lateral derecho, no me va a rendir, por mucho que sea Falcao. Lo que tengo que hacer es hablar con el entrenador y decirle, yo juego en mi posición, que en este puesto estoy enseñado a jugar. A mí no se me olvida un día en Parma, yo me sacrifiqué por el equipo y jugué en una posición que no era la mía porque le hacía falta un jugador a escala. Y ese día perdimos, y al otro día quién sacaron, sacaron a mí. O sea, nunca me reconocieron que yo estaba jugando en un puesto que no era. Entonces, yo nunca más le dije, vuelvo a jugar ahí, yo juego en lo mío, en mi puesto, porque yo vine para esto y para esto soy bueno. Entonces lo que tienen que hacer los jugadores, hablar con el portugués, Manelli lo puso en un puesto que no es, a Edwin Cardona en el puesto que no es. Entonces hay que hablar con él y decirle, vamos a volver a jugar en el puesto de nosotros. A mí me critiquen, si juego mal es porque yo voy a jugar en donde sea, donde puedo, no donde usted se soñó y me pudo jugar, porque parece que se soñara las cosas y la hiciera lo que había. Entonces no creo que James venga y arregle esto, si no se hace un plan táctico importante para que el equipo no sea tan mal. Muy bien, antes de hacer el viraje, Tino, para otros temas que trae el matador Edgar Salas en su agenda, sí queremos aprovechar su presencia, Faustino, para prender las alarmas. Yo creo que ese es como el comentario central hoy. De pronto, no dormirnos en los laureles creyendo, no, son 13 años de eliminatoria, entonces lo que no haga en el 2015 lo voy a hacer en el 2017. Los estudiantes de la universidad lo saben y viven esa experiencia. Uno no puede dejar para mañana, Tino, lo que puede hacer hoy. Yo creo que los correctivos tienen que ser ya, prontico, con la selección colombiana. Lo que pasa es que cuando uno habla, siempre pensarán que es, no, este viejito ya está envidioso porque estos muchachos, claro, que muchas veces siempre toman las cosas por otro lado. Mucha gente que toma, pero yo lo único que quiero es, si puedo seguir ayudando a la selección, pues con mucho gusto lo hago. Y cuando veo estas cosas que no van por el camino que es, pues hay que decirlas, porque si no, no se puede quedar uno de esos. Lo que estoy diciendo acá es para bien de la selección, no para mal, ni lo estoy criticando. Pero. Sí, hay un meme, ayer salió un meme que decía, en Rusia hay mucho frío y es peligroso y queda muy lejos para ir ambientando una situación de crisis. Hablando de lejos, lejos está la India. Allá estuvo Tino. ¿Quiénes vieron el desafío, la participación de Tino? Hay mucha gente, sí. Tino, ese tipo de experiencias para un hombre como usted, en el sentido de experiencia de vida, cuando se está tan lejos, ¿qué se añora de la tierra? Cuando se está tan lejos, ¿qué podemos pensar en relación a la misma vida? Por ejemplo, aquí hay unos estudiantes que vienen desde muy lejos, en busca de un sueño. Vienen de Cundinamarca o vienen de pueblos muy alejados y llegan y se encuentran con una universidad que los acoge, que los quiere hasta convertirlos, gracias a Dios, en profesionales. ¿Ese tipo de mensaje cuál sería cuando se está tan lejos de la tierra viviendo, aunque sea una acción de televisión, pero son acciones de vida? Bueno, sí, uno lo que tiene que hacer es tratar de aprovechar al máximo todas las oportunidades que te da la vida. Y si no es por el desafío, yo nunca pensé que iba a tener esta experiencia de conocer la India. Una experiencia por parte, por momentos muy bonita, otras muy duras, porque convivir en cosas que uno nunca ha conocido es muy tenaz. Tener que comer con la mano, no se lo deseo a nadie. Pues, y sobre todo ver, coger el arroz, echarle el caldo encima, exprimirlo, hacer una ola y mandarlo a la boca. Una cosa es estar aquí o verlo por televisión, otra cosa es verlo, cómo lo hacían las personas que estaban al lado. Yo no los podía ni mirar. Y a mí me trataron de obligar a que me... huevón, ¿cómo? Una cuchara. No hay nada mejor que comer con una cuchara. Entonces uno aprende como a valorar una cuchara, un pocillo, un azúcar, una gaseosa, una galleta.
porque por ahí no te daban absolutamente nada. En el desafío todo hay que ganárselo. Entonces cuando llegamos a esas plazas y no tenías uno cómo comer y no iba buscando dónde servirte la comida, ahí sí uno, un asiento, uno sentado con una palma todo el día, una cama, porque dormíamos en tabla. Y por el hecho, y vos te despertabas, veías la huella de las culebras que te pasaban por el lado. Tú eras tenaz, incluso los mismos hindúes le tenían miedo a las culebras, y uno los llamaba una culebra y salían corriendo, y es que haga lo que pueda. Entonces esas cosas uno las aprende a lograr cuando uno está tan lejos de la casa y a la familia sobre todo. Pero todo esfuerzo tiene su recompensa. Así que todo el esfuerzo que ellos están haciendo acá en esta universidad, seguramente cuando estén graduados, van a ser las personas más felices. Usted ha tocado o ha producido una palabra, esfuerzo. Cuando el Tino Aprilia se va para Italia, al Parma, tenía 21 años. Y de acuerdo a esa serie que mostraron del Tino Aprilia, era un hombre muy apegado a su mamá. 21 años, y en ese momento, no la plata que hoy ganan estos jugadores, pero ustedes se iban a ganar una plata interesante. ¿Cómo pudo enfrentar ese escenario, Tino, para no desviar el camino? Bueno, fue muy raro, porque cuando yo estoy, cuando yo voy a la Selección Colombia, el preolímpico, y hago ese torneo tan bueno y me vienen a buscar de Italia, que me tienen en Italia, yo decía, esto es imposible. Al final se dio, era verdad, y llego a un país donde para mí es todo nuevo, el frío, el idioma, no entendía absolutamente nada. Me tocó empezar desde cero. Aprender a hablar italiano primero para poder comunicarme con mis compañeros, jugar fútbol en las canchas, ¿no? Estadios, y el fútbol acá en Colombia era importante, pero llegar a un mundo que vive prácticamente del fútbol, donde un periódico todos los días hablaba de ti, y eso era, para mí era rarísimo estar en un periódico de fútbol permanentemente, diario deportivo, todos los días. Entonces, a pesar de mi juventud, fui adquiriendo experiencia. Me fui acomodando, fui acostumbrando, me puse acostumbrándome a la comida italiana. Nosotros acá estamos acostumbrados a almorzar con juguito, de pronto una Coca-Cola, agua. En Italia era vino, y a mí no me pasaba la comida con vino. Yo le decía al técnico, pero si yo quiero una Coca-Cola, me decía que no, pero si me tenía que acostumbrar al vino, a lo último, yo pedía ya era champaña. Me acostumbré mucho y escala lo último que me tenía que quitar, no, pero ya no más. Y yo, pues usted no fue el que me enseñó, pues. Entonces, todas esas cosas las voy aprendiendo y me voy acostumbrando, y ahí viene, pues, después un rendimiento y haber jugado en Italia. Bueno, a propósito, Tino, un amigo del fútbol de Tuluá, justamente, esta es una anécdota rápida con Faustino Aprilia. Nos contaba que el difunto Fabio Poveda viajó a Italia a hacer las entrevistas a Faustino y a Iván René Valenciano en simultánea. Y le hizo la misma pregunta a los dos. A Valenciano le preguntó, ¿qué añoras de Barranquilla, Valenciano? Bueno, yo añoro los chicharrones, las butifarras, el pollo limpio. Bueno. Faustino, ¿usted qué añora de Tuluá? La feria, pero aquí las empanadas las mando a traer de Colombia. Entonces, mientras... ¿Sí o no, Faustino? Mientras Valenciano pensaba en los chicharrones, Faustino estaba pensando en el dinero que estaba en juego en su estadía en Italia, Faustino. No, y en triunfar, porque es que ir a Italia solamente a pasearme. Bueno, nunca, yo soy triunfador, yo nací para triunfar y lo hice en Atlético Nacional, lo hice en el Cúcuta, En ese sentido, ¿qué fue lo que le dijo su mamá? En el tema de o triunfa o otra cosa. Porque yo me quería volver y mamá me dijo, no, es que usted, donde ha ido, ha demostrado de que es buen jugador, demuéstralo aquí también en Italia, porque yo me quería regresar para Colombia, pero a mí en el Cúcuta, cuando yo llegué a Cúcuta, las condiciones de entrenamiento y donde vivíamos, y a mí el Cúcuta me daba 1,000 pesos diarios y a mí no me importaba, no me alcanzaba para ir a desayunar, pero yo después de que estuviera en la cancha entrenando, que era lo que me gustaba, yo no miraba para otro lado. Y al final todas las cosas... Con el tiempo, solamente el tiempo, me agradeció por haber sido constante, contundente
y por haber querido un sueño que me llevó a conseguirlo hasta lo más alto posible. Cuando yo llegué a Italia solo, era impensable. Yo lo que quería era ser profesional de fútbol colombiano. Yo le pedía a mi Dios y al mundo entero, yo quiero jugar un partido solo de fútbol profesional para ver cómo se siente. Y después de que jugué el primer partido me quedé jugando 16 años más, porque era imposible dejarlo, porque tenía mucha ilusión y muchas ganas. Entonces, esas cosas las aproveché al máximo. Así es, esfuerzo, constancia, permanencia, ganas y sin duda amor. Y hablando de eso, bueno, Tino ha aparecido en las revistas de Él se enamora, que Él se enamora. Pero el tema es el amor por este país. Tino, usted aquí estuvo en la Semana Cultural por la Paz. Mandó ese mensaje, ¿no? De que los países buenos se construyen con amor entre las personas y considerando que la paz es posible. En ese sentido, hoy que nos convocamos a pensar que debemos vivir de procesos de reconciliación, ¿cuál es el mensaje de Tino Asprilla? Viendo que el fútbol es uno de los mejores caminos, ¿no? Para la reconciliación, la unión. Sí, uno tiene que vivir siempre con eso en mente, la reconciliación, tratar de hacer el bien por el prójimo, por el amigo, por el hermano, siempre con amor, nunca olvidarse de dónde vino y qué quiere, porque ahí sí seguimos como estamos. Yo soy una de las personas que en mi vida siempre traté de dar lo mejor por el que tengo al lado, y eso lo hago de naturaleza, eso siempre me salió porque me nace, no porque me lo enseñaron, siempre me nació y siempre lo voy a hacer igual. Si yo puedo darle la mano al amigo, al vecino, al que tenga al lado, no importa el color de la piel, de la raza, incluso en el mismo desafío, un momento muy amargo para mí donde uno de los coparticipantes lo que sí hago y me dijo, yo no recibo nada de negros. Normalmente la gente de producción pensó que yo iba a reaccionar, iba a pelear, iba a pegar, y yo lo que hice fue después darle como una lesión y decirle, pero yo sí te recibo la mano y le di un abrazo. Entonces siempre lo seguí considerando un participante, un amigo, a pesar de esa pequeña diferencia que tuvimos, muy grande para unos, no me quedé pegado en eso. Creo que se equivocó, lo perdoné, y eso es lo que tenemos que hacer todos, perdonarnos y seguir para adelante, darnos de cero. Un aplauso para Faustino Asprilla, que como bien dice el reporte en el desafío, entregó su fortaleza, su sentido del humor, pero también sus grandes condiciones humanas. Edgar. Sí, miro, y en ese sentido, Tino, hace poco, fue noticia usted, porque un violento, creo que lo quería extorsionar, y la reacción de Tino Asprilla fue, primero, denunciar el hecho ante las autoridades, y segundo, creo que te habían mandado un panfleto que decía que te fueras, también te quedaste y señalaste que yo por qué tengo que irme de mi ciudad, de mi país, si yo quiero vivir y aquí es que vivo y aquí tengo mi familia. Bueno, después las autoridades reaccionan, capturan a esa persona, pero, o sea, ¿cómo fue la situación en el sentido de motivarse como ser humano, primero a tener la gallardía y la valentía de decir, yo voy a denunciar esto y me quedo en mi tierra y en mi país? ¿Y qué cosas pasaban por la mente y el alma y el corazón de Tino Asprilla verse amenazado y de esa manera? Bueno, lo que pasa es que, pues, yo soy de Tuluá, mi familia, y ahí está, pues, mis hermanas, mi papá y mis cosas. Entonces yo mantengo entre Cuba y Medellín. Resulta que hace mucho tiempo venía un muchacho que le dicen por error extorsionando a las personas de Cuba. ¿Por qué llega y pasan las cosas? Bueno, las cosas pasan porque hay gente que solo piensa en sí mismo. En Cuba este muchacho empezó extorsionando a la gente
que vendía cebolla, tomate, el chanchero, el de la tienda, que 1,000 pesos, que 2,000 pesos, y empezó extorsionando a estas personas. Como estas personas son puras campesinos que viven de esto, la gente en Tuluá, la gente grande de Tuluá, la gente importante se dio cuenta de esto, pero nadie hizo nada por esta gente. Al no hacer nada por ellos, lo que hizo fue que estas personas malas empezaron a tener fuerza. Entonces fueron escalando y empezaron a extorsionar gente cada vez más alta, más grande, hasta que llegaron al punto de extorsionar a Gardia Sal, al empresario de Caña, al dueño de Portuguá, y los hicieron ir de Tuluá. Luego, cuando a ti no te pasa nada y no te meten con tu familia, tú dejas los problemas de los demás, que los resuelvan. Ese es el peor error que podemos cometer nosotros los colombianos. Cuando ya llegan a la finca mía, me dejan un mensaje que si no me comunico con ellos, van a matar al mayordomo, me van a matar a mí. Y llega el mayordomo, llama a mi casa, habla con mi hermana y mi papá, últimamente pues, tiene un problema de corazón, donde se dé cuenta, me lo matan ahí de una. Entonces, yo digo a mi hermana, quédese tranquila, yo miro a ver qué va a pasar. Cuando el momento que yo llamo a mi finca, le digo al mayordomo, yo ya voy para allá y me muestra el documento que te dejaron, llegaron a mi casa. Eran 2 carros, 4 motos, gafas, gorras, capuchados, y tocaron muy duro. Entonces mi hermana abrió y yo dije, no habla, la puerta de mi casa es transparente, se ve todo lo que pasa hacia afuera, de adentro hacia afuera. Y yo, ahorita qué hago, y dije, vamos a abrir la puerta, que sea lo que ellos quieran. Pues cuando les abrí, me amenazaron, se montaron sus motos, salieron, eran, podía hasta disparar ahí. Yo no sé si de guapo, de brutalidad abrí, no sé por qué. Eso es que no me pasó nada, pero pues cuando yo salgo ese día, iba para Medellín, vamos a un partido para Aristizábal, ellos a jugar un pueblo. Entonces mi hermana me pregunta, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo le digo, espérense que yo voy a resolver esto. Entonces lo que hice fue criticar de que me estaban extorsionando, que me tenía que ir de Colombia, pero se lo hice al general Palomino. El general Palomino me llamó y denuncié y le dije, es una persona así, así, así. Son estas personas que tienen azotado a Tuluá. Son tantos y ¿qué vamos a hacer? Que no se vaya a Tuluá, que le vamos a resolver el problema. Entonces, me llené de confianza y me devolví para Tuluá después del partido. A los 8 días estaba en Tuluá. Me dejé ver en Tuluá. Mi vida siguió normal. Y la policía, en el giro de 2 meses, capturaron a toda esta banda. Pero lo que yo pienso es que si no me hubiera llegado a pasar a mí, este muchacho estaría ahí extorsionando a toda esta gente, porque eso ya lo habían denunciado, no habían hecho nada por eso. Afortunadamente, esta vez la policía capturó a toda esa gente y ya Tuluá, hasta el día de hoy, no están extorsionando más a nadie, y las personas por donde pasan me agradecen de haber hecho eso, porque si no estaría más en la misma situación. Se destino el hombre cívico. El hombre que considera que la sociedad debe caminar en esos pasos. Conservar su imagen. Hay imágenes que se han deteriorado. Pero ¿cómo lograr? Recuerdo que aquí el maestro Maturana también dijo, no, eso decía mucho del Tino, pero no, él es un buen muchacho. O sea, ¿cómo cuidarse, Tino, cuando ser joven y cuando uno puede tener una amistad, por así decirlo, como dicen las mamás, que no le conviene, ese amigo a ti no te conviene? ¿Cómo superar todos esos escenarios, tío? Lo que pasa es que uno no puede creer todo lo que dicen de las personas. Si usted nota, durante mi carrera deportiva, al haber jugado 9 años en Europa, aparte eso jugué en Brasil, Chile, México, Argentina y Colombia. Pues, si yo hubiera sido tan parrandero como la gente decía, es imposible, tendría que haber tenido un cuerpo de otro planeta para poder que físicamente resistiera la parranda y las competiciones, porque el nivel mío, no es que yo jugué en el fútbol, por decir algo, de la China, ¿no? Yo jugué fue en nivel de Inglaterra, Italia, Brasil, Argentina, que es un fútbol más difícil, y Colombia,
Entonces, tendría que estar muy bien preparado, tendría que entrenarme muy bien para poder rendir a ese nivel. Lo de la imagen, lógico que uno tiene amigos que son buenos, unos que no son tan buenos. No es que uno los considera amigos. Yo crecí en Tuluá y yo tuve la oportunidad, el mundo entero me dio la oportunidad el fútbol, me dio la oportunidad de conocer el mundo entero. Eran amigos de todas partes, en Italia me arrimaban árabes, el hijo de yo no sé quién, el hermano de yo no sé dónde. Pero a mí nunca se me olvidó de dónde venía y siempre tuve los amigos míos de infancia. Unos decían que eran buenos, otros decían que eran malos, porque normalmente cuando uno se vuelve famoso y hay un problema, la culpa es de los amigos. Nunca lo miran es a uno. Y por ahí el problema es uno, no los amigos. Pero es cuestión de saber diferenciar y también dejarle caso a la mamá, porque cuando ellas hablan, porque algo malo anda por ahí. Santiago, yo tengo una buena relación. Él hasta hace poquito estuvo aquí en Colombia viviendo porque quería jugar al fútbol. No se le dio. Afortunadamente me salió un muy buen estudiante. Se regresó para Estados Unidos y ahora va a empezar otra vez su carrera de medicina. Así que espero que en unos años verlo graduado y haciendo lo que él escogió, porque muchas veces uno no hace lo que uno quiere, sino lo que uno puede. Y hoy en día, ya que se puede dar, porque tiene la oportunidad de estudiar, siempre he dicho que la aprovecha al máximo. Hablando de eso, bueno, usted dijo que era un profesional de fútbol y así lo es, y así lo considera este país que tanto lo quiere. En esta universidad hay medicina, contaduría, administrador de empresa, una gran cantidad de ingeniería. Si hubiese tenido la oportunidad de estudiar en la Universidad Magdalena, ¿qué hubiese estudiado, Tino? Yo, mirando la cantidad, yo hubiera sido ginecólogo. Pero hay medicina y hay que prepararse para la especialidad en ginecología, ¿no?